Hay jugadores de Brawl que realmente tienen mucha habilidad, creatividad y tiempo libre, la verdad, consiguiendo récords increíbles. Y en algunos casos los récords pasan de formas muy random, como por ejemplo en un mapa de comunidad, donde una partida duró un segundo al emparejar a 3 spikes de un equipo en atraco. Mencioné creatividad, ¿no? Pues uno de los récords más creativos es el de la persona con mayor cantidad de tornillos cargados, en el ya eliminado asedio. Récord conseguido por Magma Brawl Stars, consiguiendo 40 tornillos en una sola persona. Las estrellas son el medidor de kills de Casa Estelar, y el equipo que más gana, ganate la partida. Pero es que no sabes cuál es el récord de estrellas que ha conseguido el mismo equipo en una misma partida. Este récord también es conseguido por Magma Brawl Stars, que adelanto que es el realizador de varios récords de este video. Su canal está en la descripción. Él consiguió hasta 163 estrellas obtenidas por un mismo equipo. Estoy seguro de que en una partida no has conseguido ni 70, lo que hace que esto sea un número increíble. Por otro lado, ¿hasta cuántas copas fuiste capaz de subir un Brawler? Capaz me digas que 500, 700, 800, o hasta 1000 en algún caso muy extremo, como me pasó a mí. Y por eso es que sabes que muy complicado, pero ¿sabías de que un Brock fue capaz de llegar a las 3114 copas? Su nombre es Mote, y la verdad está loco. También hay registro de una Lola que llegó a las 3464 copas, pero de esta no encontré nada de información más allá de páginas de récords con ella en el top, y hasta ahí. Otro récord similar al de asedio es lo mismo, pero en otras gemas, con, bueno, las gemas. El récord también se lo lleva Magma, y la cantidad de gemas que consiguió es de 50, aprovechándose de los robots y, bueno, las gemas que salen del agujerito, obvio. La vida en Brawl Stars es algo que no tiene límite, y que puedes aumentar con Shears, habilidades estelares y cajas. Algo que estuvo muy bueno en la comunidad inglesa principalmente es que intentaron llegar al nuevo récord de vida, donde actualmente el top 1 se lo lleva Hawkcase, que consiguió tener 49.190 de vida con 90 cajas. ¿Cuánto es lo máximo que crees que puede durar una partida? Este es un límite del cual hablaré en otro video. Pero bueno, este límite es de 13 minutos con 14 segundos. Esto lo puedes saber por un antiguo bug de pelea robótica. Lo raro del récord es que esta partida duró 13 minutos y 14 segundos una partida de supervivencia a dúo, aprovechándose de un bug con Mel Cube recientemente, consiguiendo la partida más larga de supervivencia. La cueva de entrenamiento tiene un medidor único que es el daño por segundo. Pero ¿cuánto crees que es el récord de daño por segundo que alguien ha conseguido? Pues el récord se lo lleva un pibe llamado Blue Cobra, que logró hacer 85.376 de daño. Esto lo logró con una Jackie nivel 4, que necesita de dos golpes para matar a todos los mini robots. Para esto, utilizó su ulti para juntarlos a todos, y luego reventó el botón de ataque. Por otro lado, los que en mi opinión son los récords más raros que ha conseguido Magma son la mayor cantidad de ultis en una misma partida, consiguiendo tirar 308 ultis utilizando a Gale y aprovechándose de Frank y regeneradores de vida. La última es larga de Amber, llegando a ser de más de 100 casillas aprovechándose de las manos de un genio y ulti de Max. Mayor cantidad de regeneración con un gadget de Colette, consiguiendo regenerarse 31.795. Y por último, el récord de mayor cantidad de tiempo en las nubes de supervivencia, donde se aprovechó de la segunda habilidad estelar de Colette y 8 ticks con ulti de Pam. Con este método sobrevivió hasta 2 minutos con 43 segundos en las nubes, lo que es más de lo que pueden durar varias partidas de modos, por ejemplo, Casa Estelar. Aclaro de que este récord fue conseguido aprovechándose de las mecánicas del juego y no de algún bug, como pasó por ejemplo con el bug de Meg mencionado anteriormente. Hasta acá llegaron los récords. Si eres nuevo en el canal y te gustó el video, dale like, y si quieres dar la oportunidad a mi contenido, adelante, para eso estoy. Les quiero agradecer a todos por los 5.000 y 6.000 suscriptores que ya somos, también por el primer video del canal con 100.000 visitas, y por todos sus comentarios de apoyo. Realmente lo agradezco mucho, ya que este logro es algo nuestro que realmente es algo muy lindo. No me quiero poner sentimental. Recuerden que los canales de los que consiguieron los récords están en la descripción, y ta, acá tienen más videos míos para ver. Chau.